Dragon Ball Superhéroe o Superhéroes llegará a México y Latinoamérica, pero antes de comenzar con este video, quiero agradecer a todos mis suscriptores por su apoyo. Estoy de vuelta después de 2 meses y como agradecimiento, te reto a ti que eres mi suscriptor y también, si tienes suscriptores, a regresar un poco de el favor que nos brindan viendo nuestros videos y sobre todo suscribiéndose a nuestros diversos canales. Por lo cual, he decidido lanzar el reto Te suscribes, me suscribo, en el cual deberás suscribirte a todos tus suscriptores de tu canal. En mi caso, ya me he suscrito a un total de 3000 canales, pero aún queda mucho camino por recorrer, ya que tengo más de 56000. A lo que agradezco sin duda a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Después de estos 5 largos años, y la pregunta es, ¿aceptarás el reto? Ahora continuemos con la nota. Dragon Ball Superhéroes, un nombre algo trillado si me preguntan, llegará a cines de América Latina el próximo 18 de agosto. Esta información ya fue confirmada por el mismo Crunchyroll, y aparentemente Sony, propietaria de Crunchyroll, se ha hecho con los derechos de la película. Que a diferencia de la distribución de las películas anteriores, parece que Disney, actualmente dueña de Fox, no distribuirá en esta ocasión la más reciente aventura de Goku y sus amigos. Aunque esto es doloroso en cierto modo, ya que algunos esperábamos un formato físico de la más reciente batalla de los guerreros Super. Pero, ¿de qué tratará Dragon Ball Superhéroes? Les comparto a continuación algo de la sinopsis. La Patrulla Roja está de vuelta, con 2 androides nuevos que se consideran a sí mismos superhéroes. Sí, lo sé, suena a disco rayado. Los androides ya deberían dejarlos en paz, pero parece que Toei Animation y Akira Toriyama tomaron la decisión correcta. Esto debido a que la película ya ha generado más en taquilla que sus antecesoras, en su primera semana de estreno, en el país del sol naciente. Si la comparamos con la anterior, parece que le ha ido mucho mejor. Así que solo Kamisama sabrá cuál será el futuro de la película en México y América Latina. Pero no todas son buenas noticias. El doblaje podría correr peligro. Esto debido a que a diferencia de Fox, Sony podría no respetar el elenco original. Sin mencionar que las voces de Gohan y el androide 18 serán nuevas debido al fallecimiento de sus actores. A diferencia de la serie que fue doblada en Candiani, las películas no tuvieron el mismo estudio, siendo la primera doblada en Estrellita y las siguientes fueron dobladas en Labo Prime, uno de los mejores estudios y que se le agradece sin duda que haya permitido el regreso de los actores originales en Dragon Ball Super Broly. Lamentablemente Crunchyroll no tiene un estudio de doblaje fijo, sus guiones siempre son una copia al carbón de sus subtítulos al español, sin mencionar su estricta manera de manejar el trabajo de los directores de doblaje. Pero esperemos que los fanáticos no tengamos que volver a levantarnos de nuestros asientos para que Dragon Ball continúe con sus respectivas voces. El futuro doblaje de la película tal vez regrese a las diabólicas manos de Eduardo Garza, el cual ya ha hecho un trabajo excelente, respetando y conservando la mayoría del elenco. ¿A quién le dijiste diabólicas manos? Bueno, es una pequeña broma para nuestro querido Eduardo Garza, que sin duda si le regresan la dirección para esta nueva entrega, sé que hará un espléndido trabajo. Pero en mi opinión personal, esta última película de Dragon Ball Super, de sacar villanos viejos, ¿qué será que Akira Toriyama quiere que odiemos su obra y ya no queramos nada de Dragon Ball? Esperemos que no sea así, y que esta nueva película, distribuida en esta ocasión por Sony, no solamente nos brinde vasos publicitarios, sino también esta calidad de animación, aunque no estoy muy seguro si será aceptada para México y América Latina, parece que en Japón fue muy bien aceptada, ya que estamos hablando que en la última película de Dragon Ball Superhéroes se ha decidido utilizar la última tecnología en cuestión de animación. Algo similar a lo que vimos en la saga de Hades, bueno, no tan sorprendente, ya que esta película cuando vimos el tráiler parece similar a un videojuego, sí, las escenas animadas de un videojuego. Pero si la van a realizar como tipo videojuego, esperemos que no cause mal sabor de boca, ya que en las películas anteriores solamente se brindó una especie de apoyo del CGI, pero si van a realizar algún tipo de modificaciones externas que se consideren ya más a un videojuego, arruinará por completo la película, al menos en mi opinión personal. Agosto 18 llegará la película Dragon Ball Super Superhéroes, un nombre bastante extraño para América Latina. Tal vez lo vayan a cambiar como Dragon Ball Super Héroes, aunque ya hay una serie de anime que se llama Dragon Ball Superhéroes,
así que no creo que se le vaya a brindar ese nombre, ya que causaría confusión tal vez entre algunos fans. Apoyemos lo más que podamos el doblaje y sobre todo la distribución, siempre y cuando se respete el elenco, ya que si realizan algún cambio sin previo aviso, como no estrenarla en cine sino en Crunchyroll, se acepta, pero si cambian el elenco, eso sí, no se aceptará. Recuerden el fracaso de Dragon Ball Z Kai. Eso sería todo de mi parte, hasta la próxima.